Este video que voy a grabar ahora es bien interesante. Creo que poca gente va a saber de lo que estoy hablando, que tiene que ver con un grupo fascista, podríamos decir, que se creó en España, que se llama Núcleo Nacional. Y es un grupo todavía muy pequeño, etcétera, en formación. Pero ¿por qué me llama la atención? Porque yo conozco a la persona que lo lidera, entre comillas, o por lo menos uno de los pocos que públicamente está exponiéndose ahí. Quien tenía un canal, mira, yo lo conocí incluso antes de que él tuviera un canal de YouTube y todo. Es más, en cierta medida, creo que alguna vez yo le dije que lo hiciera. Y él alguna vez fue, vio un video acá en este canal y me comentó, y ahí me puse a conversar algo con él, no mucho. Pero de hecho, un video que yo tengo muy antiguo, criticando a Gloria Álvarez, criticando el liberalismo progresista, por decirlo así. Y él se consideraba liberal en esa época. Él era muy seguidor de Ancho Bastos, me parece mucho. Y me llamó la atención. O sea, yo ya algo había advertido de cierta deriva de él, desde ideas, vamos a decir, anarcocapitalistas, de derecha, tradicional, qué sé yo, que daba mucho todo eso. Pero igual hay un cambio y hay un salto grande a tomar posturas, digamos, antisemíticas y, vamos a decir, filo, no voy a decir nada así, pero filo fascista, por decir así. Mucha gente me decía, no, Roberto Vaquero no es filo fascista. Bueno, acá ya estamos hablando de otra cosa, porque acá, de hecho, tres cuartos del discurso es en contra de Israel y de los judíos. Yo no tengo ningún ánimo ni de promocionarlo ni de criticarlos. Voy a verlo muy campante, muy tranquilamente para ver qué onda, qué es lo que dice. Igual este grupo no creo que tenga mucho tirón electoral y además, si es que lo permiten, digamos, las leyes españolas, ahí ya habría que ver bien qué es lo que pasa. Pero es interesante por el hecho de que yo lo conozco, o sea, no personalmente, pero por redes, qué sé yo, hemos conversado alguna vez en YouTube, en Internet, y tampoco es que es un loco ni nada por el estilo, ni es un aparecido. De hecho, él tuvo un canal que llegó a ser bastante más exitoso que el mío, no tengo ningún problema en decirlo, que empezó mucho después y que terminó antes porque se lo cerraron, básicamente. Así que me gustaría ver qué es lo que dice. Ahora ha sido catalogado por medios y por otra gente, incluso del ámbito de la derecha, los califican de nazis directamente. Pero es como, digamos, un Vox extremado. La diferencia es que, claro, incluyen el tema antisemitismo, que eso no lo tiene ni Vox ni otras formaciones que podríamos llamar de la derecha española, ni siquiera el Frente Obrero. El Frente Obrero, obviamente, que viene de una cultura comunista, por decirlo así, va a ser mucho menos antisemita. Lógico, si el comunismo fue fundado básicamente por judíos, o sea, Marx, Engels, y el 90% de los comisarios de la revolución eran judíos, y Trotsky, y qué sé yo. Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara, qué nos depara, porque yo no tengo idea. Yo solamente reconocí al gallego. Y como digo, yo ya había advertido cierta deriva en los últimos 2 años, qué sé yo, 3 años, porque él era muy, muy, vamos a decir, de derecha, pero liberal. O sea, o de derecha conservadora, pero más bien pro mercado, qué sé yo. Y ahí ahora había un salto, un cambio en contra de la banca internacional, en contra, qué sé yo. Se comió bastante lo que se llama teoría de la conspiración de gran reemplazo, que es algo muy, que utilizan mucho los nazis, que el plan Kalergi y todo esto, de que quieren poblar Europa con africanos y con gente de colores. Vamos a escuchar entonces el discurso del gallego en evento Núcleo Nacional MDN, MDN el canal, creo, Hispania. Lo primero que nos ha traído a todos hoy aquí es nuestro rechazo hacia las leyes inmorales y degeneradas que sirven al interés internacionalista del pueblo que todos sabéis que no se puede nombrar y que aquí no lo vamos a nombrar. Bueno, traemos aquí por esa muestra de cuanto mayor es nuestra fe y conocimiento en nuestro moral, mayor es el vínculo que tenemos hacia nuestras ideas. Hemos visto en los últimos tiempos
vemos cómo el enemigo controla las empresas multinacionales que atacan la supervivencia de los pequeños negocios nacionales. Y no solo eso, gracias a la servidumbre de nuestros políticos, han podido controlar la cultura, las mafias, los medios de comunicación e incluso las fuerzas del orden. Porque el final de la Segunda Guerra Mundial ha puesto el control de nuestra nación en manos de bárbaros, envidiosos y generados emprendedores para llevarnos a un desorden de dimensiones que todavía los poderosos de la sociedad no se pueden imaginar. Estoy hablando de ideología de género, de mensaje, de incitos abusivos, de expropiación del trabajo del obrero español y la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Este primer encuentro con vosotros, camaradas, se ha sacudido. En una lucha contra el elemento externo que trata de negar nuestra existencia en términos raciales, sociales, políticos y nacionalistas. Los aquí presentes tenemos la fuerza más potente que ha sido capaz de desarrollar la humanidad, y es la creencia en ese destino universal y suprapersonal, que además sea capaz de aglutinar a todas las personas que desde cualquier perspectiva sean conscientes de la destrucción de nuestra nación. Somos conscientes de su superioridad material, pero en esta ocasión no les va a servir de nada, porque serán durados por nuestra convicción y creencia en nosotros mismos. Nuestra victoria nos está esperando de fuera, y no nos importa nuestro destino que dicha victoria durará por la cerradura, pero no llegará por la cerradura. Nosotros somos aquellos que aún aquí simplemente estamos alzando la luz, y por ser sois testigos espirituales de todo lo que les estoy hablando. Nosotros, todos nosotros, somos legados presente y futuro de esta gran nación, España. ¡Arriba España! Yo me pregunto si no se podrá ser nacionalista sin ser conspiranoico, sin caer en estas cosas así grandilocuentes de teorías mundiales, de reemplazo, de nuevo orden mundial. Yo por lo menos tengo un problema con el nacionalismo en ese sentido. Yo no creo en las conspiraciones, por lo menos hasta que se demuestren, y generalmente cuando se demuestren siempre son unas cosas muy reduccionistas y como pegadas así a la mala, digamos, unas teorías pegadas con alambre, atadas con alambre, no, como que no tienen mucho sentido. Pero bueno, ahí está el gallego. ¿Qué voy a decir? No estoy de acuerdo. O sea, claro, existen ideologías que son nefastas, que son antinacionales, que van en perjuicio, pero eso no significa que sean los judíos los que están mandando al PSOE a llenar de musulmanes, porque además a los judíos no sé si les conviene que llenen de musulmanes Europa, weón, porque van a tener países riquísimos y poderosísimos en contra. Así que puta, dos neuronas y te das cuenta al tiro que se cae bastante la teoría, pero bueno, ahí está nuestro amigo gallego y cuando quiera. Estamos dispuestos a debatir o cualquier cosa. No creo que le interese ahora ya. No creo que le interese YouTube. Ya está en la calle, ya está haciendo política real. Me acuerdo que él también tenía bastante, no, no voy a decir admiración, pero tenía, seguía bastante el ejemplo de lo que hizo Sebastián Izquierdo acá con la, ¿cómo se llama? Con la vanguardia. Este pasó a la acción, ¿eh? A pesar de que están en las ideas que no, para mí no son correctas, por lo menos tampoco son las peores ideas del mundo. Por lo menos no se hizo comunista, ¿no? Muchas gracias.